Mi nombre es Karina Oviedo, soy la directora del Jardín Merceditas de San Martín. Bueno, yo rendí concurso en el año 2017 y asumí el cargo en el año 2018. Un jardín que realmente amo. Desde la primera vez que trabajé aquí con mi primer suplencia, empecé a quererlo de tal manera que dije, quiero estar en el Merceditas. Fue así que, bueno, me voy a trabajar unos años al Solares y ya en el 2005, cuando no me nombren titular acá, me quedo para siempre, hasta el día de hoy. En una situación muy especial, por esta pandemia que nos atraviesa, estamos cumpliendo 70 años, que es un jardín que pertenece a toda la comunidad, muy querido. Y aquellos que han pasado por el jardín han dejado verdaderas huellas en el jardín y el jardín en ellos. Es así que estamos recibiendo hermosos saludos de exalumnos y bueno, nos llena el alma a todos los que hoy estamos. Estamos haciendo un programa periodístico, por así llamarle, en nuestra red social que es cerrada, donde pertenecen todos los papás del jardín. Estamos haciendo un trabajo muy intenso de recuperar toda su historia para que queden registros de ellos y hablando con aquellas docentes y directoras que aún están y nos pueden contar su paso por acá y qué significó el Merceditas en sus vidas. Además, bueno, los exalumnos que nos están mandando sus registros fotográficos, muchísimos. Fueron 70 generaciones que han pasado por este lugar. El Jardín Merceditas nace, o sea, tiene sus inicios en la escuela primaria, en dos aulas de la escuela primaria. Y en el año 1983, gracias a la gestión de Maite y Lupi, logra su edificio propio, que es donde hoy se encuentra. Pasaron personas que marcaron las vidas de aquellas primeras alumnas y que tenemos testimonios de ellos y esta semana saldrán en el Facebook del Jardín, como es la señora de Barney, por ejemplo, Irma Turri, Cuca, la señora Cuca, que también docente. Bueno, no me quiero olvidar de ninguna, pero en aquel momento la directora recolectaba a los hijos de conocidos o de vecinos para formar aquella primera sala, que empieza en el año 1950 con 10 alumnos. Pero a los 3 años ya estaba colmada de niños y así fue que se crea la segunda sala y fue ampliándose tanto que necesitaba su edificio propio. Un jardín muy grande, es un jardín de primera categoría, es un jardín muy querido por la sociedad y muy buscado para que su hijo ingrese aquí. Han pasado también generaciones en donde algunas hoy en día son maestras del jardincito. Sí, tenemos en este momento la señora Susi de Educación Física, docente actual del jardín y fue alumna, la señora Cintia y también la señora Silvi. Así que es un orgullo para ellas también y para nosotras que hayan usado estas mismas sillas que vos tenés acá. Fueron usados desde el principio. El mobiliario es el mismo, siempre se ha ido manteniendo y conservando en excelente estado todo. Bueno, te quiero contar, aprovecho para contarte que el jardín guarda hermosos recuerdos y no solamente físicos también, digamos. Hay elementos, está toda la historia guardada. Tenemos los primeros libros de inspección del año 1953. Tenemos libros de actas de madres, del club de madres del año 71, pero están todos. Además, mirá lo que es este álbum de fotos. Hay cosas muy valiosas aquí para hacer un museo, que era la idea que teníamos nosotros de hacer este año. Bueno, lo dejaremos para los 75 años. Tenemos en las urnitas la tierra de la casa donde vivió Merceditas y también donde vivió San Martín. O sea, como verás, tenemos la historia acá viva. Bueno. ¿Cómo surgió la idea de realizar un museo? Bueno, en realidad fue una idea muy propia, que desde que llegué al jardín sabía
que tenía tanta historia, pero no lograba encajar algunas cosas. Bueno, la pandemia, la idea era todo este año, durante todo este año, ocuparme un poco de eso, y a medida que iban apareciendo cosas que a mí me parecían significativas para este museo, las iba como juntando, ¿sí? Estos fueron carteles pintados con las señales de tránsito por los papás. Fíjate el trabajo y lo que significa que hoy esto no se hace, ¿eh? Eso te habla que es un jardín de primera. Y la colaboración de la familia hacia el jardín, la entrega. Acá tenemos un libro pintado a mano de la infanta Mercedita, que fue hecho por la primera directora del jardín. Bueno, es bellísimo. Es la historia real de Merceditas, de la hija de San Martín, que bueno, a nosotros nos identifica por su nombre. Es una belleza. Bueno, todo esto en algún momento lo vamos a exponer. Tenemos alumnos que tienen sus carpetas, sus guardapolvos, estarán puestos en algún lugar para que los chicos que hoy están transitando el jardín y la familia valoren y entiendan lo que es esto para nosotros y este jardín, que es una gran familia, que así se considera, y todos los que pasan por el jardín se sienten parte. ¿Cómo se han organizado con la pandemia? ¿Cómo hacen para que los niños tengan cada uno su actividad? Bueno, es un trabajo muy arduo de todo el personal y el equipo docente. Agradezco siempre a mi equipo el acompañamiento y el trabajo y el compromiso que dejan para con sus alumnos. Habla de un trabajo de calidad, de unión, de responsabilidad de cada uno de los que formamos partes. Y bueno, de verdad esto nos agarró a todos muy de imprevisto. Nos fuimos un viernes del jardín y cerramos como un viernes más y no volvimos al jardín. Bueno, volví yo muchas oportunidades a regar las plantas, a ver cómo estaba todo, pero nunca más hubo niños. Y eso la verdad es bastante angustiante, pero bueno, vamos a hablar de lo positivo. Pudimos rápidamente adaptarnos a esta nueva modalidad con la escuela en casa. Hicimos un trabajo en equipo, como te decía, con actividades programadas, para secuenciadas y organizadas, donde la señora de 4 años baja o se adapta a sus contenidos y la señora de 5 también. Para que los niños vamos trabajando toda la misma temática, pero con distintos niveles de profundidad. Bueno, hemos ido como cambiando en la marcha. Hay cosas que nos dábamos cuenta que por ahí estábamos saturando a las familias con tantas actividades, que poniéndonos en el lugar de la familia, y hemos logrado cierto equilibrio ahora ya al terminar el año, luego de las evaluaciones de julio. Pero realmente valoro el trabajo y el esfuerzo tanto de mis compañeras como de las familias del jardín, que están y hacen esas devoluciones tan enriquecedoras e importantes para los seños y para sus hijos. ¿Qué tenés para decirle a todas las familias que hoy actualmente están en el jardín y a aquellos que han pasado por el Merceditas? Bueno, a los que están les digo gracias. Por apoyar, por seguir al lado de las iniciativas, las propuestas con devoluciones, participando en cada encuentro virtual y bueno, gracias. Y por favor que no se alejen de la escuela, porque tenemos que seguir trabajando juntos siempre. Estando en este momento particular, como decíamos, o cuando la educación es una educación como veníamos teniendo hasta ahora, porque a los papás los necesitamos al lado nuestro, para trabajar en pos de ese niño, en la educación. Gracias. Bueno, y todos aquellos que pasaron por el Merceditas, ¿qué decirles? Que los tenemos en todos los recuerdos. Que este jardín no se construyó de un día para el otro, sino a través de estos 70 años de compromiso de todas las personas que estuvieron, tanto a cargo de la institución en la parte organizacional,
de las docentes que dejaron su labor, su tarea diaria y su esfuerzo, y de los padres que apoyaron la educación y nos ayudaron en todo, porque muchas veces nos juntábamos a pintar y ahí estaban, a plantar una plantita para el día de la primavera y ahí venían. Los invitas a una reunión y ahí están. Y eso es la escuela que queremos y que queremos continuar.